Con Solans hemos continuado caminando. Y si me siguieras, no lo haces porque no me parece necesario. Pensarías que de pronto ella se ha puesto a hablar conmigo y soy yo quien está relatando su periplo. Pero es solo porque cuando escribí ese fragmento y como todos los anteriores, lo hacía en primera persona, apropiándome de la vida del personaje del peregrino. Yo en Zubiri, como ellos, esa tarde, he estado dos veces. Una a la que llegué después de partir de Roncesvalles, en el 2009. La otra, cuando dejé atrás Valcarlos y alcancé Zubiri en la noche del invierno, un 30 de diciembre del 2014. Pudo haber entre medias una tercera, pero esa vez, bajo aquella lluvia torrencial, decidí detenerme en la parada de autobús de Espinal y ya cuando eché pie a tierra estaba en Pamplona, y tras otra media hora de viaje en Puente la Reina. A Espinal había llegado andando por la carretera, porque iba tan triste por lo que me estaba sucediendo que no vi el desvío en Burguete.